Nos desplazamos hacia uno de los miles de enclaves que cuenta el litoral de nuestro país para conocer a una de las modalidades típicas de esta zona, el surf casting. Acompañamos a Jaime Dausá, miembro del equipo de competición Cali y subcampeón del mundo de esta modalidad, quien será el responsable de introducirnos en el conocimiento de materiales, equipos, complementos y el lance, quizás uno de los elementos más precisos de esta modalidad. En el surfcasting existen diferentes modalidades de lance y probablemente el lance básico sea el más practicado por su facilidad. Básicamente se trata del lance con la plomada colgando cuando no toca el suelo. Para ello, el procedimiento inicialmente siempre es el mismo. Nosotros sujetamos la línea con nuestro dedo índice, abrimos el asa del carrete y comprobamos, tirando de la línea, que no se haya formado una vuelta en la punta de la caña, con lo que romperíamos al lanzar. Como nuestro destino es lanzar lo más lejos posible, intentaremos siempre, con la inercia de nuestro cuerpo, conseguir velocidad en el lance y, por lo tanto, distancia. Eso lo conseguimos siempre empezando a cargar nuestro cuerpo sobre la pierna posterior en el momento del lance, y al realizar el movimiento fuerte, lo que llamamos el martillazo al aire, es cuando el cuerpo, por inercia, pasa a cambiar su peso hacia el lado delantero y conseguimos ganar distancia en el lance. Sea cual sea la modalidad de lance que practiquemos, siempre el cambio de peso de una pierna a la otra, para conseguir mayor inercia, es muy importante. En el lance básico, pues también. Empezaremos con el cuerpo ligeramente inclinado hacia detrás y al realizar el lance deberemos terminar con el cuerpo cargado sobre la pierna delantera de nuestro cuerpo. Una variante más que modalidad de este tipo de lance podría ser el básico, pero con el plomo en el suelo, alineado totalmente en la dirección en la que queremos lanzar. Le llamamos un lance con el plomo arrastrado y de esta manera se consiguen lances muy rectos en la dirección que nosotros deseamos, que es uno de los graves problemas que os podéis encontrar en el surfcasting, que nuestros lances se desvíen a derecha o izquierda, con el problema de cruzar a los pescadores que tenemos a ambos lados. Luego ya podríamos pensar en el lance a la media vuelta, el lance que se denomina de casting, porque también se practica en competición una modalidad de lanzamiento que llamamos casting o 113 gramos. Este lance tiene la particularidad que empezamos de espaldas totalmente al agua y iremos girando nuestro cuerpo para ganar velocidad e ir cargando la caña para terminar encarados al agua y realizando un lance a la larga distancia. Igualmente que en los lances anteriores, buscamos inercia y debemos cargar todo el peso de nuestro cuerpo desde el lado derecho, si somos diestros, para acabar en la posición final con el cuerpo totalmente volcado hacia la pierna delantera que termina el lance. El procedimiento siempre es el mismo. Nosotros aguantamos la línea con nuestro dedo índice, abrimos el asa del carrete, pero en este caso depositamos el plomo en el suelo, casi tocando el agua y de espaldas al mar. Vamos ganando velocidad arrastrando en los primeros momentos el plomo por el suelo para ir subiendo rápidamente y acabar con el martillazo clásico. Con la caña se ha venido cargando muchísimo desde el inicio y hemos ganado mucha velocidad, que es uno de los grandes secretos de ganar distancia, que el lance sea con mucha velocidad, más que potencia, con mucha velocidad. Si se aunan las dos cosas, entonces ganaremos muchísimos metros. En cuanto al lance a la media vuelta, hemos desarrollado lo que nosotros llamamos cariñosamente el lance al revés,
que es una variante para no tener que preocuparse del juego de pies, que es uno de los dramas a los que muchos pescadores, cuando intentan este tipo de lanzamiento, se ven sometidos. El lanzamiento al revés, como lo llamamos nosotros, se trata de iniciarlo precisamente en la posición que quisiéramos terminar un buen lance, es decir, encarados hacia el mar, con el peso del cuerpo cargado sobre la pierna delantera y con la caña en una posición, si no vertical, muy, muy próxima a la vertical. Sin mover para nada los pies en el suelo, con la posición correcta de estos, cogemos nuestra caña y, girando nuestra cintura todo lo que podamos hacia atrás, giramos totalmente hasta donde pueda llegar el plomo, dejándolo en el suelo. De esta manera podemos arrancar desde una posición que la caña ya será cargada y terminar con el famoso martillazo sin preocuparnos de nuestros pies, que estarán en la posición idónea porque no los hemos movido para nada. Y por último, os queremos mostrar una pequeña variante de un lance clásico, por decirlo así, que es para la pesca en los primeros metros. Evidentemente el surfcasting es muy importante el lanzamiento, pero a veces, cuando nos dedicamos a la pesca, el pescado, sobre todo en horario nocturno, cuando hay cierta calma, suele estar en los primeros metros de agua y nos entestamos en lanzar lejos y lances fuertes cuando tenemos el pescado ahí delante. Para no lanzar de la forma tradicional, con que el plomo sube mucho y cuando cae en el agua puede espantar a los peces que tenemos ahí delante, hemos desarrollado lo que llamamos el lance a la corta distancia o el lance plano. Lanzamos de lado para que el plomo vuele por encima del agua a un metro de la superficie y así, cuando cae al agua, haga el menor ruido posible y no espante a los peces. Es un lance lateral, sencillo, sin mucha fuerza, ayudándose de la inercia de la colgada del plomo, y que lo único que busca es pescar cerca, pero con el menor ruido posible. No cabe duda que el lance en esta modalidad de pesca es de vital importancia para lograr posicionar nuestros cebos a grandes distancias y en las zonas querenciosas de los peces. Pero para lograr este objetivo necesitamos un material específico que nos facilite la tarea, además de conocer algunos secretos. Quisiéramos hablaros ahora un poco de las cañas, evidentemente un elemento muy importante en la modalidad del surfcasting. En principio nosotros os tendríamos que recomendar cañas de carbono, porque su ligereza y a la vez la potencia que pueden desarrollar os permitirá conseguir buenos lanzamientos. Las cañas de carbono se caracterizan, como os hemos dicho, por su ligereza. Aquí tenéis un modelo en que podéis apreciar lo finas de diámetro que son. Cada vez la tendencia es a conseguir que las cañas pesen menos sin perder potencia. Y eso básicamente es en busca de la velocidad en el lance. Es básico un lance rápido para conseguir muchos metros. Por eso, estos materiales de carbono de alto módulo permiten una potencia de lanzamiento muy grande, pero con poco peso. Así ganaremos velocidad. Evidentemente las medidas, esto va a gusto de los pescadores. Quizá hoy en día lo más extendido sea el 4,20, 4,20 metros. 4,50 ha sido durante mucho tiempo la medida estándar para la mayoría de los casters, pero quizá el 4,20 se esté imponiendo. En cualquier caso, aquí tenemos un modelo de 4 metros, otra medida que parece que empieza a imponerse en el mercado. Y eso a cada persona nos va un tipo de caña. Lo más importante es que el lanzador se encuentre cómodo con una caña y no se deje influir por lo que dicen los demás, sino por la caña que a uno le va bien para lanzar. Es muy importante, como en cualquier otra cosa, sentirse cómodo con el material que usamos. Luego podemos hablar del tema de las punteras, que en estos últimos años también se han desarrollado muchas innovaciones. Aquí tenemos una caña, que es el mismo modelo, pero como podéis comprobar, con dos punteras diferentes. Podríamos decir que esta es la puntera dura o la puntera de lances potentes, y aquí en cambio tendríamos la puntera sensitiva,
que consta de un injerto de fibra maciza. Esta parte blanca es un injerto interior con fibra sólida que nos permite buenos lances, pero a la vez detectar las picadas más sutiles. Podéis ver que enseguida esta caña marca perfectamente y nos detectará el menor movimiento de nuestro aparejo. En el tema de las anillas que montan estas cañas, tenemos en este caso unas anillas, evidentemente cuando hablamos de cañas de mucha calidad lo asociamos a la marca japonesa Fuji, y aquí vemos anillas de las que son convencionales, con cerámicas tipo SIC, que repelen el calor en lugar de absorberlo, y entonces el rozamiento en las líneas finas que usamos es mucho, muy inferior. Y en el tema de los portacarretes, en este caso también podemos contar con un portacarrete que busca mucha ligereza y es de los llamados de cremallera o plato. Esto también va muy a gusto del consumidor contra los portacarretes convencionales de rosca, en los que la caña, el carrete va roscado directamente sobre el portacarretes. Vamos a hablar ahora de otro elemento básico en nuestro equipo para la pesca al surfcasting, como es el carrete. El carrete ideal es un carrete rápido, en un tamaño 65-70, y que nos dé prestaciones de bastantes cojinetes para la recuperación desde larga distancia. Se trata de carretes, como ya os hemos dicho, rápidos, y la característica principal estriba básicamente en las bobinas. Si queremos largos lanzamientos, hemos de pescar con líneas muy finas, y todo el rozamiento que podamos evitar en la salida del nilón es muy importante. Entonces se han desarrollado últimamente bobinas de competición en materiales, últimamente lo que denominan coloquialmente teflón, o bobinas que los fabricantes ya montan de serie, en lo que veis que el nilón siempre queda colocado en la parte más exterior de la bobina. La salida del hilo cuando nosotros lanzamos tiene el mínimo rozamiento en la parte superior de la bobina, y con eso conseguimos precisamente minimizar los rozamientos y ganar más distancia. Debéis tener un carrete que vaya suave, que sea rápido, para no estar mucho tiempo recogiendo, sobre todo en la pesca de competición, cuando son lances que no traéis ninguna pieza, y un carrete que pese lo menos posible, por lo que hablábamos antes también en las cañas, de conseguir velocidad en el lance. Muy importante el tema de las bobinas, pensar que hoy en día estamos incluso montando líneas del 12, aquí tenemos una, por ejemplo, preparada para el 12, y esto nos da pie a hablar de las líneas que vamos a montar en estas bobinas de competición. Otro elemento muy importante en la pesca de surfcasting. Estamos hablando de pescar líneas con líneas muy finas. En este caso tenemos un 12, un 0-12. Y estas líneas finas nos permitirán lograr grandes distancias con nuestros lances. Para ello montaremos unos 200-250 metros en estas bobinas de competición que hemos estado comentando, pero luego
habrá que montar lo que llamamos un puente. El puente es la parte cónica que termina con un terminal del 0,50 como mínimo y que será el trozo que aguantará el martillazo famoso en el momento del lance. Ese trozo grueso saldrá volando en primera posición y arrastrará el hilo fino que viene detrás. Para ello, podemos pensar en puentes de monofilamento. En este caso tenemos un puente que empieza en un 0,23 y termina en un 47, que suelen ser piezas de 15 metros que unimos a la línea fina, a la línea madre de nuestro carrete, con lo que denominamos un nudo de puente. En los últimos años se han desarrollado lo que llamamos puentes de trenzado, que a diferencia de los anteriores son de multifilamentos, sin nada de elasticidad. Esto permite cargar la caña aún con mucha más fuerza porque no tienen nada de elasticidad y en el momento del lance conseguimos doblar la caña y que nos dé todas sus prestaciones. Por contra, es un lance mucho más seco, es un lance que se tiene que ir practicando porque puede resultar incluso peligroso si lo practicamos por primera vez sin haberlo entrenado un poco. Pensar que los dedos, cuando pescamos con puentes de trenzado, siempre tienen que estar cubiertos, utilizar los famosos dedales, porque si no, el corte que nos produciría sería profundo. Es indiscutible que este material trabaja al límite de sus posibilidades para obtener grandes distancias y será recomendable que practiquemos todos los movimientos antes de afrontar estos lances en una playa. Estar atentos al puntal de nuestras cañas es el único requerimiento necesario para detectar la picada. Vamos a hablar ahora un poco de la confección de los bajos de línea, que es una parte muy importante en la pesca al surfcasting. Básicamente hablaremos de bajos de línea de 2 o de 3 anzuelos y las variantes son infinitas. Una cameta corta, una mucho más larga, 2 largas, 3 colgadas. Eso cada pescador irá encontrando el bajo con el que pesca más cómodo y llevará un buen surtido de ellos de diferentes tipos en función de las condiciones que se encuentre a la hora de ir a pescar. Pero lo esencial en cualquier bajo de línea es montar los anzuelos de manera que se enreden lo menos posible y por tanto estemos pescando más tiempo y mejor. Para ello, nosotros solemos utilizar lo que llamamos las perlitas perforadas. Os recomendamos mucho un modelo que viene en unos dispensadores que no necesitas coger la perlita para nada porque puedes colocar el hilo directamente atravesando la perlita y una vez el hilo ha pasado por dentro de la bola la puedes sacar. Es muy cómodo poder trabajar con una pieza grande como esta, pasar el hilo por dentro y cuando ya tenemos la perlita montada en nuestra línea madre, rompemos y ya la tenemos colocada. Recordar siempre
que los bajos de línea han de tener un grueso mínimo. Si pensamos en una pesca al lance, de un 60, un 0,60, para todo lo que sean lances circulares o lances donde el plomo no esté totalmente en línea a la dirección en que vayamos a lanzar. La nueva normativa exige un 0,60 para el lance lateral o a la media vuelta, porque se había producido algún problema de roturas con el consiguiente peligro que puede ocasionar a los pescadores que tenemos cerca. Entonces, para no tener ningún tipo de problema, os recomendamos montar las madres, que se llama, de los bajos de línea con 0,60. Si es para una pesca más cercana, en la que se va a lanzar flojo y se va a pescar de día en aguas muy limpias y no queremos que las piezas puedan ver nuestros bajos, pues os recomendamos sin duda el fluorocarbon. Es el monofilamento, como sabéis, que en el agua pierde la visibilidad y últimamente se está utilizando con muy buenos resultados, y en este caso montaríamos lo que llamamos madres de bajos de un 0,30 como mucho, o un 0,25. De ahí, con las perlitas que os acabamos de mostrar, colgaríamos cametas de anzuelos de un 0,18 o un 0,20, buscando la pesca más fina posible para aguas muy limpias y pesca siempre de día, en que el pez está más receloso porque lo ve todo con más facilidad. En la pesca nocturna podemos permitirnos ciertas diligencias porque normalmente no verán tanto nuestros engaños. En cualquier caso, si cogemos un bajo clásico, como decíamos, siempre necesitaremos un torniquete arriba del tipo Power, que en un tamaño muy pequeño tiene una resistencia de unos 40 kilos, con lo cual aguantará perfectamente nuestros lances. En este caso le hemos puesto un trocito de retráctil que tapa el nudo, y luego, flanqueadas con dos perlitas de las que llamamos mini, una perlita taladrada de 4 agujeros con su nudo tope. En este caso, en el nudo tope hemos colocado un poquito de pegamento rápido para afianzar todo el montaje. Este en concreto está montado sobre una madre del 0,50 y se trataría del bajo clásico largo, como veis, largo, de dos cametas. En la parte final lo rematamos con un mosquetón del tipo snap, en el que colocaremos el plomo y ya tendremos el bajo preparado. Este bajo llevará una cameta todo lo largo que es el bajo, aproximadamente 1,50 m o 1,80 m abajo y otra arriba. Podríamos hacerlo de tres colgadas. Las variantes son infinitas, eso va a gusto del pescador. Uno de los responsables de que esta modalidad alcance niveles altísimos de sofisticación ha sido la competición, eventos donde los pescadores ponen a prueba sus conocimientos y sobre todo su ingenio para lograr las capturas. Por ello, en los últimos tiempos se han ido incorporando varios complementos que permiten buscar a los peces en diversos planos de agua. Muy importante en la pesca de competición de los últimos años ha sido la aparición de lo que llamamos las bolitas flotantes. Las hay redondas, ovaladas, de colores. También la variedad aquí es infinita. Y los únicos requisitos para utilizar en competición estos atractores de peces, que buscan el levantar nuestros cebos para especies que suelen nadar a medias aguas, como el mújol, la oblada, el jurel, especies que antes no se capturaban con tanta facilidad y que ahora se han convertido en habituales en cualquier pesaje de un campeonato de surfcasting. Los únicos requisitos, os decíamos, que exige la Federación Española de Pesca y Casting es
el tamaño máximo, el largo máximo de una perlita tiene que ser 1,5. Inferior se puede usar el que quieras. Y el largo total de la cameta donde va montada una flotante tiene que ser 35 centímetros. Son las normativas que exige la Federación. Entonces nosotros podemos montar las gametas flotantes que nos parezca, siempre recordando que el tope son 3 gametas por bajo, 3 anzuelos por bajo. Una vez analizado el equipo de pesca para surfcasting, será necesario conocer aquellos complementos que nos permiten hacer la jornada de pesca más cómoda. Como material complementario en la pesca de surfcasting, tenéis que tener en cuenta que necesitaremos soportes para clavar las cañas en la arena, lo que llamamos los famosos pinchos. Los hay regulables en altura para salvar las primeras olas. Si nos pensamos dedicar a la pesca de competición, será imprescindible el soporte para los bajos, coloquialmente conocido como percha, que es un soporte provisto de unos ganchos en el que nosotros colgamos nuestros bajos de línea. Podemos tener tantos como trabajemos cómodamente con ellos, y mientras nuestras cañas están pescando en el agua, vamos cebando nuestros aparejos colgados en el soporte para bajos, en la percha. Una vez recogemos la caña, sacamos el bajo anterior, lo dejamos en la percha y lo cambiamos por uno que ya está limpio y cebado nuevamente para volver a lanzar. También será muy importante cómo transportar toda la gran cantidad de material que necesitamos para la pesca del surfcasting. Y esto básicamente se trata de una buena funda para cañas, provista de buenos bolsillos laterales que nos permitan llevar pues las perchas, los soportes para cañas, el paraguas, muy importante el paraguas para días de viento o lluvia, y para lo que es carretes, plomos y material pequeño, normalmente solemos usar el cajón. Hoy en día hay mucha gente partidaria del famoso cajón Shakespeare con el arnés, que es como una mochila que se lleva en la espalda. Y también es muy cómodo y mucha gente está acostumbrada a usar el carro. Un carro en el que llevamos un cajón encima y arrastramos por las playas ese carro. Especialmente si vais a practicar el surfcasting en playas con mareas, sería interesante pensar en el carro, porque el carro nos permite ir siguiendo el agua o ir alejándonos de ella cuando la marea sube. Y en cambio en playas con mediterráneas donde la influencia de las mareas es nula o casi nula, no será necesario, y dejando el cajón al lado del agua podemos pescar toda una noche sin movernos de sitio. Por último, comentaros algunas de las premisas que debemos observar en el instante de cebar nuestros anzuelos. Bueno, vamos a hablar un poco de cebos, porque realmente nuestro equipo no estará completo si no colocamos un buen cebo en nuestro anzuelo. Y empezaríamos, por ejemplo, hablando del gusano de norte, que es un cebo bastante blando, pero ideal para tentar a las lisas o mújules y para pescas, diríamos, más cercanas, en piezas como el jurel y las palometas. Un cebo muy oloroso, pero básicamente destinado a las lisas. Luego podríamos hablar de el famoso coreano, un cebo muy polivalente que aguanta muchísimo, tiene muchísima movilidad, es un recurso infalible en días en que no se da ninguna pieza pinchando tan solo un coreano y dejándolo colgado de forma muy natural. Y después podríamos hablar de uno de los cebos reyes en la modelada del surfcasting, al menos por lo que hace a la zona mediterránea, como es la lombriz, o como en muchas zonas se le denomina la catalana. Es un cebo muy polivalente, al que le entra la inmensa mayoría de los peces,
Se caracteriza por ser un cebo que se ensarta con mucha facilidad en la aguja y permite cebar muchos anzuelos a gran velocidad. Se mantiene bien con agua limpia y con arena y lo podemos conservar durante bastantes días. Otros cebos famosos y conocidos son el gusano de rosca, que se conserva muchas veces en serrín, el yobarrero, un cebo grande, la funda, y uno que últimamente ha cogido mucho auge es el gusano americano, un gusano que también le entran muchas piezas y que se conserva también en botellas de agua con relativa facilidad. Y con esta última intervención de Jaime finalizamos este reportaje con la intención que os sirva en vuestras salidas de pesca.